Continúa la vacunación contra la COVID en nuestro país y se abrieron nuevos centros de vacunación en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en el Teatro Colón, que hasta ahora funcionaba como centro de testeo, y allí estuvimos. En el marco de la tercera ola de COVID-19 y a medida que crecen los contagios, la ciudad de Buenos Aires incorpora un nuevo centro de vacunación, ampliando la capacidad de la ciudad. Va a funcionar en el Teatro Colón en el horario de 8 a 15, con una capacidad para 1.500 personas por día, distribuidas en 15 postas. Muy bien todo, rápido los turnos, la verdad que muy bien, muy buena la atención también. ¿Esta nueva posta aquí en el Teatro Colón le queda cerca de su casa, de su trabajo? Sí, de casa y del trabajo también. Muy cerca de mi casa, Teatro Colón, y esto no pasa nada, el trabajo tengo permiso hasta mediodía. Sí. ¿Dudó en algún momento de vacunarse? No, para nada, al contrario, yo vine con entusiasmo de vacunarme, sí. Me gustó mucho, sí. A más de un año del inicio del plan de vacunación, ya se aplicaron más de 6,5 millones de vacunas. El 92% de los porteños tiene al menos una dosis, el 87% dos dosis y el 32% ya cuenta con la tercera dosis de refuerzo. Se suman entonces 28 puestos para la vacunación en la ciudad de Buenos Aires. Todo bárbaro, muy bien. ¿Qué vacuna te dieron? Pfizer. ¿Hace mucho que te habías dado la segunda dosis? Hace 6 meses, sí. ¿Llegó el turno rápido? Me llegó el turno rápido, sí, bastante ordenado. Me llegó ayer recién y bueno, hoy vine, estaba medio demorado el tema, porque yo cuando llegué para las 8:15, que tenía turno, había gente de las 7 de la mañana esperando, pero bueno, después también de eso, bien. Igual es una posta que abren el día de hoy, justamente por eso fue que se tardó en organizar, ¿no? ¿Te queda cerca de tu trabajo, de tu casa? Sí, me queda cerca del trabajo, sí, estoy acá a 10 cuadras.